Bienvenidos al octavo programa de la tercera temporada de Educación y Tecnología. Soy Marcelo Taylor, especialista en tecnología educativa. Mi nombre es Marcelo Cejas, soy profesor de informática. Los saludo y les doy la bienvenida a este programa. Contanos, Marce, ¿qué tenemos para hoy? Desde Guatemala nos visita Carla Castillo. Ella es CEO y fundadora de Docentes en Línea para Latinoamérica. Nos va a hablar de la pedagogía de la gamificación y sobre el Congreso de Gamificación del mes de agosto. Desde Uruguay nos visita Claudia Buenahora Guillar. Ella es líder del GEC Colonia. Va a estar presentando un libro del cual es coautora, Estrategias para el uso de herramientas de Google en el aula presencial. Y hablando de gamificación, también tenemos para presentar el Gaming West 2023, un evento de videojuegos y deportes electrónicos inédito en la ciudad y la región. Así es, un evento con más de 1.200 visitantes. Nos va a estar contando Andrés Rossi. Él es el director de la licenciatura en videojuegos y entretenimiento digital de la Universidad Nacional de Rafael y nos va a contar sobre este evento que, como decías, ha sido de altísimo impacto acá en la ciudad. Desde Paraguay nos visita Osvaldo Saucedo Argüello. Él es embajador de la Academia Europea de Neurociencia y nos va a estar hablando justamente de neurociencia en la educación. Pero antes de recibir a los invitados, seguimos con nuestro curso de robótica, programación, placas. ¿Qué se viene hoy? El programa anterior estuvimos viendo algunas características básicas de todas las placas, ¿no es cierto? Y llegamos a una diapositiva que nos mostraba dos modelos, o sea, Microbit teníamos por un lado y Arduino Uno. O sea, vamos a retomar desde esa presentación, desde esa diapositiva, y vamos a ver básicamente cuáles son las características entre estas dos placas. ¿Sí? Las dos son placas de control, que era lo que habíamos visto la otra vez, como si fuese en segundo orden, sensores, placa de control, y yo les había comentado que algo sumamente importante es conocer esto que les voy a mostrar ahora, o sea, el mapeo. O sea, qué es lo que entra, qué es lo que sale, cuáles son las características de los pines. Vamos a ver primero la de Arduino Uno y después nos vamos a Microbit. No vamos a adentrar profundamente en lo que son las características técnicas, pero sí vamos a hacer como si fuese una navegación por la placa, ¿no? Bueno, por un lado tenemos que voltaje de entrada, comunicación y voltaje, este pin que se ve acá, y vamos para abajo, ¿sí? Toda esta sección de acá son pines de salida de voltaje. O sea, vamos a encontrarnos con una referencia de voltaje, un botón de reset, salida de voltaje, también salida de voltaje, masa dice que es el GND, y después estas partes son entradas analógicas. O sea, salida de voltaje para alimentar los sensores o los actuadores. Por lo general los actuadores se controlan con las partes de la salida de los pines digitales, ¿no? Pero bueno, acá tenemos también las salidas de voltaje, el GND, el BIN, que es importantísimo, que es el voltaje de entrada, y entradas analógicas. Desde esta parte uno envía la señal de los sensores y puede hacer la lectura, que es enviado el dato a la placa y se procesa, ¿no? Por este otro lado tenemos los pines de salida, que también sirven de lectura, pero no de lectura de señales analógicas, sino de lectura de señales digitales. O sea, una de las ventajas es que nosotros ahí con un cablecito Dupont que tiene un pin, después lo vamos a ver, ahora no, uno lo introduce en ese agujerito que se llega a ver acá, ahí lo pongo un poquito con más zoom, introduce el cable ahí y ya tiene habilitada la salida o la entrada de la placa, ¿sí? Vamos a ver ahora lo que nos sucede con Microbit. Esperen, voy a hacer un clic acá. Acá nos pasa algo que es distinto, o sea, no tenemos ese pin hembra de entrada. O sea, acá tenemos conectores que es como horneras. O sea, yo me puedo llegar a conectar utilizando algún elemento. Por lo general se utiliza una pincita cocodrilo chiquitita que es como que muerde, ¿viste? Muerde ahí el conector y ya transmite ahí
o sea, es la conductividad, ¿no es cierto? Conduce la señal GND, 3 volts, 2, acá no dice 2, acá dice 1 y acá dice 0. Pero si vamos a la letra chica, que es lo que yo quiero mostrarles, vamos a ver que entre medio, por ejemplo, de lo que sería el 0 y el 1, esperen que se me fue, 0 y el 1, ahí va, nos vamos a encontrar que hay otro chiquitito acá, mirá. Y acá tenemos el, dice, LED columna 1 analog in. O sea, este pin que se ve acá tiene tres funciones. Controla el LED de la columna 1 de la matriz de LED. Es una entrada analógica y cuando nosotros le conectamos una placa externa que se llama placa expansora, que la vamos a ver ahora en la otra diapositiva, va a funcionar en el pin 3. ¿Sí? Pin 0, entrada analógica, botón A, acá se ve el botón A. O sea, ¿por qué es importante conocer esto? Porque si nosotros después vamos a tratar de salir de la placa para conectar distintos elementos, como pueden ser actuadores o sensores, tenemos que saber las características de los puertos de comunicación que vendrían a ser todos estos, ¿sí? O sea, analógico, funciona en modo analógico, pero también puede funcionar en modo digital. Más adelante vamos a ver bien estas cuestiones. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Esto igual está acá. Sí, cuando estuvimos haciendo, te digo, en el programa 2, cuando entrábamos a la página de MakeCode, que veíamos toda esta información, que vimos un montón de cosas, esta imagen está ahí, así que pueden ir a ver un programa anterior, o sea, el segundo programa, se van a encontrar con esta plaquita en la web. Vamos a ver ya lo último. Miren lo que hace MakeCode. Utiliza unas placas que son las placas expansoras, ¿sí? Ahora vamos a verlas un poquito. ¿Qué es lo que hace esta placa? Permite introducir la placa MakeCode en una ranura que se ve acá arriba y te habilita esta ranura todos estos pines de conexión que, a diferencia de la placa Arduino, son pines macho. O sea, voy a tener que utilizar un cable hembra para poder salir. Pero, mirá, nos habilita toda una línea de GND, que era la masa, toda una línea de voltaje que puede funcionar con 5 volts o con 3,3 volts, dependiendo de la configuración de esta sección. Y después la salida, que puede ser analógica o digital. Acuérdense que teníamos que tener en cuenta las características del mapeo. O sea, ¿sí? O sea, eso iría en la diapositiva anterior. Ahora vamos a salir acá del modo presentación y vamos a volver porque acá trajimos, ¿no es cierto?, para que se vea físicamente. Esta es la placa Arduino. Esta es la placa MakeCode. Ahí se ve bien. Acá está. ¿Ven? Lo que decíamos, acá las conexiones se van a dar mediante estos pines hembra. Acá tenemos la bornera, pero vamos a mostrarles este es un modelo de placa expansora, ¿sí? ¿Ven ahí? O sea, si se ve bien ahí, tiene una ranura, la placa se introduce desde la matriz de LED para allá. Pasa que muchas veces uno lo pone así y dice, no me anda. Bueno, es porque va al revés. Uno lo conecta acá, ¿sí? Y ya tiene habilitado todos estos pines que son macho, para empezar a trabajar con otros componentes. Cuando avancemos en todo este taller que estamos haciendo en línea, nos vamos a dar cuenta que la lógica de funcionamiento de ambas placas es similar. Hay que programar entradas y salidas. Pero después, a la hora de hacer las conexiones, hay diferencias. Acá nos vamos a ver limitados porque tenemos solamente dos salidas de voltaje y una tercera que pertenece a la comunicación. Acá, cuando nos ponemos a ver, tenemos toda una línea de voltaje, otra línea enfrente, y podemos configurar distintos voltajes, 3,3 volt o 5 volt. Así que, bueno, esto es como un paso más de lo que estábamos hablando el otro día, de subir un poquito más la vara, ¿no? Para ir aprendiendo otras cosas y, bueno, para ir de alguna forma interiorizándonos en todo lo que es este mundo de la robótica, del hardware y de la programación. Y como decía, en los programas anteriores pueden seguir viendo cómo fue el curso, cómo fue dando las distintas etapas y obteniendo más información para entender cómo
funciona y cómo se trabaja con estas placas para crear o generar equipos, programación. Pequeños dispositivos robóticos, ¿no es cierto? Así que no vamos a abundar en más información. Nos vemos en el próximo programa con más información de robótica. Desde luego siempre están abiertas las líneas de consultas para que nos dejen las consultas y poder ampliar sobre aquello que claro. En el canal de YouTube nos pueden poner, mirá, Marce, podés fijarte, podés comentar de esto, me quedó alguna duda, y bueno, estaríamos respondiendo a la brevedad, o en el comentario, o después en el programa, porque quizás es una duda general, y va a servir para despejar y poder avanzar en la programación y la robótica. Así que, bueno, vamos entonces a recibir a los invitados. Vamos. Recibimos ahora a Carla Castillo, ella es CEO y fundadora de Docentes en Línea Latinoamérica y también es trainer de Genially para también toda Latinoamérica. Nos va a hablar hoy de algo bastante interesante, un congreso específicamente de gamificación. Así que bienvenida, Carla, y contanos un poco todas estas novedades. Muchas gracias, un gusto saludarte y saludarlos a todos. Gracias por la invitación. Saludos desde Guatemala, desde aquí soy yo. Y pues encantada de poder compartir con ustedes este espacio y esta oportunidad, sobre todo de compartir, como decimos en Docentes en Línea en Latinoamérica, de seguir aprendiendo juntos y en esta ocasión de seguir gamificando juntos. Así que muchas gracias, gracias por la invitación. Bien. Bueno, Carla, vamos a hablar primero un poco sobre el congreso y después nos vas a compartir también una herramienta para que los docentes tengan una herramienta más para sorprender a sus alumnos. Pero bueno, contanos un poco qué es este proyecto, contanos qué es Docentes en Línea específicamente. Así que bueno, te damos la palabra para que comiences. Genial, genial. Pues bueno, Docentes en Línea Latinoamérica es un proyecto de un grupo de docentes latinoamericanos que nos unimos precisamente para dar estrategias y alguna metodología para poder compartir con los docentes en Latinoamérica. En pandemia, pues, fuimos el boom, porque ayudamos a muchas instituciones a poder establecerse y poder mejorar la educación en línea, ¿verdad? Que era que fue como el temor de muchas instituciones a nivel de Latinoamérica. Ahora que ya estamos fuera de pandemia, pues, se ha visto el desafío de mejorar metodologías porque los alumnos, pues, han encontrado aburrido regresar a clases, en algunos casos, ¿verdad? En otros ha sido como necesaria, en sentido el alivio. Bueno, de todo un poco. Así que nosotros decidimos, pues, en este caso, platicando, porque nos encanta lo de la gamificación, nosotros gamificamos nuestras clases, tenemos cursos y learning que también gamificamos. Todo esto lo pueden encontrar en nuestro sitio web, docentesenlinealatinoamerica.com. Ahí encuentran toda esta información que les estoy dando. Y también, pues, nos surge esto del congreso. Entonces, voy a mostrarles mi pantalla para que ustedes puedan ver la información. Yo les dejaré el link en donde está toda esta información que yo les estoy mostrando en pantalla. Toda la información del congreso. Tenemos aquí, pues, un video. Vamos a aplicar la inteligencia artificial. Este congreso se va a llevar del 1 al 5 de agosto. Pues, tenemos los horarios, ¿verdad? 5 p.m., México y Centroamérica, 8 de la noche Argentina. Cada día tiene una duración de 2 horas. Son 2 talleres los que se van a dar cada día. Y dentro de los talleres, pues, tenemos varios temas, porque lo que queremos es cambiar el paradigma de qué es la gamificación, porque la gamificación no son actividades lúdicas que yo hago en un Genially, en un Kahoot, sino es un sistema realmente. La gamificación ya es toda una metodología. Y eso es lo que queremos dar a entender con este congreso. Queremos romper paradigmas de lo que es la gamificación, porque creemos que es solamente ir a jugar al aula y no es solamente eso. La gamificación, pues, tiene un sistema, tiene una planificación, tiene una forma de cómo tiene que ser evaluado también. Y sobre todo que una de las ventajas que tiene la gamificación es que como maestro, como coach, como capacitador, logro obtener los objetivos que me he planteado a un principio de mi curso, de mi taller o de mi unidad. Entonces, en base a eso, hemos creado este programa del congreso, que son 5 días. Cada día hay dos temas, ¿verdad? El primer tema, pues, viene pedagogía de la gamificación, que estaré, pues, impartiéndoles este curso.
Luego viene Jenny para la educación inicial y tenemos un docente de Ecuador que nos estará hablando de cómo utiliza el Genially para la educación inicial y gamifica sus clases con Genially para la educación inicial. Luego, el miércoles 2 de agosto, tenemos los principios de la gamificación. Para eso tenemos a un docente colombiano que nos estará hablando de los principios de la gamificación. Luego viene una exposición de Matific. Claro que tenemos herramientas y plataformas que se van a ver expuestas en ese momento que ya gamifican. O sea, son plataformas que están gamificadas. Por ejemplo, Kahoot es una actividad es una herramienta lúdica, Genially es una herramienta lúdica, que si logro yo gamificar mis clases, debe haber un sistema continuo de esta gamificación, porque tiene que haber una narrativa, tiene que haber un hilo conductor, tiene que haber los objetivos de aprendizaje, tiene que haber un sistema de recompensas, y cuando cumple con todo esto, son plataformas gamificadas. Matific cumple con los principios de la gamificación, cumple con todo este sistema, y por eso es de que lo traemos también. Y sobre todo que está especificado para el área de matemática y es genial, la tienen que ver. Luego también tenemos el impacto psicológico de la narrativa y el compromiso académico que genera. Entonces, para eso tenemos también a un docente colombiano que nos va a proporcionar mucha información acerca de sobre todo de la motivación intrínseca y extrínseca que se utiliza dentro de todo esto. Así que me parece maravilloso que se unan a este congreso para poder pues, aprender un poco más, porque la gamificación motiva el aprendizaje y lo hace significativo, y eso es lo importante de esto. Luego vamos a ver una serie de proyectos gamificados de algunos docentes que ya han elaborado y que ya tienen resultados. Entonces, terminamos el día viernes, el día sábado, con ideas académicas para generar los niveles de la gamificación, y para eso tenemos a un docente español que logra integrar varias materias y las gamifica, y eso es genial, así que no se pueden perder esto. Luego, una exposición de Juliet, que es una plataforma gamificada que nos puede servir como una LMS, y ya está gamificada, así que es una plataforma para las instituciones donde yo puedo rastrear punteo, donde yo puedo entregar notas, donde yo puedo llevar todo el registro de mis alumnos, y es genial, la tienen que ver. Luego cerramos con la inteligencia artificial, de forma de cómo lo puedo gamificar y cómo lo puedo utilizar en mis clases sin gamificar. Tenemos esto de la inteligencia artificial el día sábado, y terminamos con un concurso de gamificación, así que si ya tienen proyectos que ya están gamificados y quieren exponerlos, en este link también van a encontrar ustedes donde están las bases del concurso. Si cumplen con todas las bases, estas inscripciones se cierran el 15 de julio, así que esperamos que se puedan inscribir. ¿Tiene un costo esto? Sí, tiene un costo de $15 para poder participar en todo. Hay de forma grupal, si juntamos un grupo de 5 docentes, 5 personas que quieran participar, tiene un costo de $45 la participación. De igual forma, el cobro no se hace en dólares, se hace en quetzales, por si alguno está preocupado de que tiene que pagar como cierta impuesto por el dólar. No, el cobro se hace en quetzales, todo se hace por vía tarjeta, por medio de un link, ¿verdad? Todo es virtual. Y contarles también de que, pues, dentro de todo esto, pues, tenemos también premios y también tenemos acceso gratuito. ¿Qué es lo gratuito? Todo lo que ustedes ven aquí, que tiene un check, todo lo que vamos a transmitir por medio de YouTube, es gratuito. Así que si yo no tengo la oportunidad de poder accesar a lo que es de pago, que son los temas principales, sí puedo entrar a la opción gratuita, que es lo que vamos a transmitir por medio de YouTube. Así que de mi parte del congreso, pues les hago la invitación, les dejaremos el link para que vean toda la información con detalle y que nos pregunten, nos hablen por medio de WhatsApp, cómo pueden hacer el pago, cómo pueden hacer la inscripción, para poderse sumar a este gran evento que tenemos de la gamificación y poder revolucionar nuestras clases. Esto fue una idea cuando lo hablamos con el equipo de que teníamos que hacer algo así. Veíamos la necesidad también de cambiar el paradigma, de decir, no es un aprendizaje basado en juegos. La gamificación realmente es un sistema, una metodología que nos puede ayudar a alcanzar los objetivos que nos planeamos como institución o como educadores, ¿verdad? Bueno, sí, no, sin duda. La gamificación es un tema que está presente hoy en día en todos los modelos pedagógicos, y saber utilizarla, sacarle provecho, y justamente un título creo que de la charla que hago, Pedagogía de la Gamificación, me parece una excelente manera para comenzar ese congreso. Bueno, decías, Carla, que tenías también una herramienta para compartir. Sí, en efecto, nosotros
pues también tenemos gamificado este congreso y creamos nuestros avatares, que es un, aparte de los principios de la gamificación, es que debemos tener una imagen que represente la gamificación. Nosotros hemos creado avatares con inteligencia artificial y ustedes lo pueden ver, búsquenos en las redes sociales, en todas las redes sociales estamos, búsquenos como Docentes en Línea en Latinoamérica. Y hemos estado comenzando a compartir nuestros avatares que hicimos con inteligencia artificial y les quiero compartir qué plataforma es la que utilizamos para hacer estos avatares. Entonces, la plataforma se llama leonardo.ai. Si ustedes ven, de aquí del lado izquierdo, me aparece que tengo 150 monedas. Todos los días me dan 150 monedas y me cobra cierta cantidad de monedas cada vez que yo genere un avatar. Ustedes pueden ver, yo aquí estuve generando todos los avatares de todo el equipo. Estuve generando múltiples avatares porque no me gustaba, no me parecía. Entonces, volví a generar. Entonces, me lo puede generar en diferentes formas. Me lo puede generar en 3D, me los puede generar en caricatura. Va a depender del diseño que yo le estoy pidiendo. Entonces, me lo genera, yo ya utilizo otras aplicaciones para que le dé movimiento, para que le quite el fondo. O sea, no es solamente en esto. Aquí lo único que hace es generarme el avatar, nada más. Entonces, ustedes pueden ver, ahí los estoy pasando rápido. Ese es mi avatar y estuve generándolo hasta que me gustó el que tengo ahora. Este es el de Rocío. Entonces, estuvimos generando los avatares. Ahora, ¿qué es lo que yo recomiendo para poder utilizar este avatar? Es que se haga de forma, vamos a ver, es que a la hora que yo lo describa, yo, aquí está la descripción, se haga en inglés, ¿verdad? Entonces, nosotros hicimos esto en inglés, colocamos, ¿verdad? Carla es una maestra de historia, le gusta el videojuego, pues ella es algo gordita, tiene la cara redonda, o sea, damos toda la descripción, tiene los ojos así, es muy sonriente, tiene el pelo. Le puedo pedir también que me genere un background. En este caso, pues yo le pedí algo de historia relacionado con los videojuegos, etcétera, etcétera. Entonces, conforme me va generando a mí el avatar, yo le puedo ir cambiando ciertas cosas. Vamos a hacer aquí, por ejemplo, yo le doy aquí, ya tengo este. Y le doy generar. Y me va a generar a mí el avatar y me va a cobrar a mí un cierto punteo. No me gustó este, yo lo puedo generar y lo puedo generar. El truco de esto está que para que me vaya generando como el molde de lo que yo voy queriendo, es de que yo le vaya cambiando aquí. Ya me lo generó, la inteligencia artificial ya tiene un dato, ¿verdad? Ya tiene un dato de cómo generarlo, pero no me gusta. Entonces yo vengo y le voy a quitar mejor los años. Entonces, le voy a quitar los años. Y lo vuelvo a generar. Pues como ya le quité los años, porque no me parece, no se parece, entonces ya me vuelve a generar. Si ustedes se dan cuenta, me resta un punteo. Entonces, me va quitando las monedas. Yo puedo ir, darle las características de mis alumnos y generarle yo mismo los avatares a mis alumnos, ya lo descargo porque me deja descargarlo. Ahora, por ejemplo, yo quiero generarle una imagen en 3D, yo solamente lo voy a poner aquí, del 3D. Si ustedes se dan cuenta, me va generando como el mismo tipo de abajo, como por la misma línea, y yo ya solo voy generándolo a modo de ir encontrando el estilo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la descripción que yo coloque dentro de esto, en inglés, le digo, es más fácil hacerlo en inglés, me va generando el avatar. Yo le puedo agregar cómo está vestido, cómo está parado, todo lo demás. Miren, aquí me lo generó en 3D. Aquí está en 3D el avatar y aquí está en captura. Entonces, dependiendo de la descripción que yo le haga, me lo va a generar. Tengo cierta cantidad de intentos porque va a depender del estilo que yo le estoy pidiendo, las monedas que me está describiendo. Yo puedo aquí también otras formas de agregarle algún tipo de dimensión que yo quiera, y puedo exportar la imagen. Como les digo, dentro de la página principal de esto, nos permite también a nosotros el poder aprender de otros, ¿verdad? Yo puedo ver aquí cómo es que han creado otros los avatares. El tipo de avatar que yo puedo generar es realmente magnífico, porque incluso me genera de forma realista algunos.
Y a nosotros nos encantó, incluso porque nos genera este fondo de pantalla. Si yo quisiera un fondo, en este caso mis avatares no querían fondo de pantalla porque yo les quitaba el fondo de pantalla, porque necesitaba aplicarlo en otro lado. Pero si yo quisiera aplicarle un fondo de pantalla, yo le puedo decir que le ponga un fondo de pantalla de un paisaje, de un bosque, de algo virtual, ¿verdad? O sea, todos estos paisajes se han hecho con la descripción que yo estoy solicitando. Entonces, es una bonita aplicación, es una bonita plataforma para poder generar avatar. Ahí está la comunidad donde yo puedo generar, pero no les quiero mostrar porque de repente y muestro algo que no debería. Pero ahí está para que podamos aprender. Realmente, esta aplicación nos ha encantado, es gratuita, no tengo que pagar nada, las monedas se me... Yo me acabé las monedas el día de hoy, mañana tengo nuevamente las monedas, entonces está para que lo podamos utilizar, que nos pueda servir. La comunidad de Discord también comparte muchas ideas de cómo generar los avatares. Pues de momento esa es la que les compartimos, que ahí es donde nosotros hicimos los avatares que ustedes ven en nuestras redes sociales. Bárbaro, muy interesante, Carla. Y bueno, seguiremos atentos hasta los primeros días de agosto que viene el Congreso. Por ahí hacemos alguna otra entrevista para ver cómo vienen avanzando con el mismo. Genial, genial. Y están todos invitados, los espero a todos en el Congreso. Tominautas, ¿sabías que ahora puedes crear todas tus actividades con inteligencia artificial desde la plataforma de Tome Digital? ¿Te agotaron las ideas para tu clase y no sabes por dónde empezar? ¿O te gusta crear actividades evaluativas en segundos? ¿O buscas una herramienta que te facilite la vida? La inteligencia artificial de Tome es para ti, así que te invitamos a que crees tu primera clase en la plataforma de Tome Digital con la opción de inteligencia artificial mientras todos tus estudiantes aprenden. La clase digital, un puente entre la educación y la tecnología. Desarrollo, comercialización e implementación de soluciones tecnoeducativas. Pizarras digitales, laboratorios digitales, robótica, pantallas interactivas, software, plataformas, bibliotecas y todo lo necesario para la transformación de la educación. La clase digital Argentina-Paraguay. Recibimos ahora a Claudia Buenahora Guillar. Ella es especialista en dificultades en aprendizaje e inclusión educativa. Es integrante de numerosas organizaciones, entre ellas GLabs.org, un laboratorio global de innovación educativa. En particular, es líder del GEC Colonia de la República del Uruguay, y también fue coautora del manual de estrategias para el aprendizaje presencial de Google. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Hola, bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Un placer poder acompañarles. Y bueno, aquí estamos para compartir estas herramientas de Google para la educación y también presentarles ¿qué es GEG Colonia del Sacramento, Uruguay? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos los GEG? Y, bueno, ¿cómo podemos ayudar a estos docentes del aula que les interesa el mundo de las TICs? Y, bueno, ¿cómo pueden incorporarlas a sus aulas en forma efectiva y que realmente tengan un sentido pedagógico dentro del mismo? Así que, bueno, gracias por tu invitación. Y, bueno, cuando quieras, comienzo a presentarles. Perfecto. Bueno, sí, te damos paso para que nos cuentes un poco sobre el GEC de la hermana República del Uruguay, acá cerquita en Colonia. De la orilla del frente, les digo siempre. Claro. Y aparte, bueno, también esto tan importante de tu coautoría en el libro de Google, que, bueno, van a poder descargarlo también. Vamos a dejar el link para que Por lo supuesto. Puedan descargar. Así que bueno. Por supuesto, se los vamos a dejar aquí para que lo puedan ver, descargar, disfrutar. Bueno, y aquí estamos, entonces les presento GEG Colonia del Sacramento. GEG quiere decir Grupo de Educadores Google. Estos son mis compañeros, Domingo Borba, Fernando Driosola, Mariela Aranguren y quien les habla, Claudia Buenahora. Como les contaba recién Marcelo, bueno, yo soy maestra de educación primaria. Y, bueno, y además me especialicé en dificultades del aprendizaje, en todo lo que es inclusión educativa. Y he podido aunar esta pasión por la tecnología y por todas estas herramientas
en poder llevarlas al aula para alcanzar a todas estas aulas heterogéneas. Entonces, aquí les voy a mostrar qué significa GED, como quieran pronunciarlo. GG es una sigla y quiere decir Grupo de Educadores Google. Los grupos de educadores reúnen a todas las personas de la comunidad educativa y brindamos un espacio destinado a compartir, colaborar, respaldarnos mutuamente en el uso de la tecnología y de las formas significativas para los alumnos. La idea de los Google, de los GG, es poder aprender juntos. ¿Dónde hay GG? En todas partes del mundo. Estamos, ahí tiene un pequeño mapa, pero en todos lados hay un GG. O sea que ustedes pueden googlear dónde tienen el GG más cercano y poder unirse. Aquí estamos en Colonia del Sacramento. Del otro lado, cruzando el charco, cruzando el río, tenemos varios GG en Argentina también. Este canal llega a muchos lados, así que pueden busquen y se unan a cualquier GG. ¿Para qué? Porque nuestros GG trabajan con cuatro pilares fundamentales. Uno es inspirar, que es prepararnos para afrontar los cambios. Compartir, que sería aporte a la comunidad. Queremos aprender, actualizarse, renovarse con el uso de las nuevas tecnologías y compartir y empoderándonos, compartir nuestros logros e inspirar a otros docentes a incorporar todas estas herramientas en el aula. Los GED estamos formados por líderes y colíderes. En mi caso, yo soy la líder de Colonia, Uruguay, ya que, bueno, ante esta pasión que tengo por toda esta búsqueda de tecnologías, de aprender, de poder compartir, busqué dónde había, no había en Uruguay, así que decidí armar un grupo de educadores Google. Por supuesto, como educadores Google tenemos que estar, como líderes, tenemos que estar, estudiar y a dar los exámenes, primer nivel, segundo nivel. Yo además soy trainer, soy coach de Google. Y bueno, y formar un grupo de capitanes, de gente con la misma pasión. Y bueno, y los miembros son toda la comunidad que se acerca a nuestro GED. El líder, entonces, es un educador apasionado por la tecnología educativa que realiza esto, es un voluntariado, ¿tá? Es un trabajo no remunerado, o sea que cada uno que aportamos nuestra parte del tiempo. Para ayudar a otros docentes a empoderarse tecnológicamente. Las capitanías, tenemos la, inspirador, empoderador, comunicación, aprendizaje, inclusión. Esos son los capitanes que forman parte de este GED para poder llegar a todos. ¿Y quién puede ser? Todo el mundo puede ser GED si tiene y tiene cabida en un GED. Desde el director del centro educativo, un interesado en la plataforma, todos los docentes se pueden unir y ser parte de los GED. ¿Qué hacemos? Bueno, además de brindar capacitaciones, formar una comunidad de aprendizaje, de hacer certificaciones, importantísimo, establecemos redes entre líderes, redes entre todos los integrantes. Así, podemos aprovecharnos de ese aprender juntos. ¿Cómo nos encuentran a nosotros? Simplemente poniendo en Google, @GEDColonia. Ahí van a ver que estamos en Instagram, en Telegram, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Pueden visitar cualquiera de nuestros canales y pueden unirse. Como decía Marcelo, yo tuve el honor de ser coautora del libro de estrategias para el uso de herramientas de Google en el aprendizaje presencial. Ese libro que se los vamos a dejar acá es un ebook. ¿Qué quiere decir? Que es un PDF, pero es un PDF interactivo. O sea que ustedes en ese mismo PDF van a ir cliqueando en diferentes puntos y van a ir pudiendo descargar, pudiendo ver, por ejemplo, el video de YouTube en YouTube con un tutorial. Puedes descargar una planilla y adaptarla y contextualizarla a tu clase y a tu situación. Este libro de estrategias de Google fue hecho, como les dije, son 10 capítulos. Cada uno de los capítulos
lo hizo un trainer, de muchos de estos trainers o coach, somos líderes de algún GG de diferentes países. Entonces, yo les voy a presentar el libro que van a ver. Por ejemplo, este libro, Cande de Argentina, hizo Trabajo por estaciones rotativas. Cómo ofrecer mayores oportunidades de trabajo a través de la planificación horizontal. Ese es el capítulo 1. En el capítulo 2, este es el que es de mi autoría, y aquí es donde apliqué esto que yo aúno de lo que es la tecnología con las situaciones de discapacidad, las situaciones de inclusión o no inclusión, donde les hablo de las rutas de aprendizaje inclusiva, cómo crear secuencias didácticas para atender la heterogeneidad del aula. Así que aquí tiene también todo el capítulo. Van a poder descargar esas plantillas. Hay dos plantillas en mi caso que pueden descargar. Cualquiera de ellas las van completando y van a poder, si siguen más o menos esa metodología o la idea, es ir pudiendo hacer esas planificaciones inclusivas para poder atender a todos los chicos dentro del aula. El capítulo 3, hecho desde Chile por Patricio, dice: el arte a tu alcance con Google Art and Culture. Viaja con Google para conocer cómo se modeló parte de nuestra historia. Así, muy recomendable, tienen herramientas así para trabajar desde el aula y no perder todo esto que hemos hecho, ya que adquirimos durante la pandemia, de poder empoderarnos más con herramientas digitales. Betsy, mi querida amiga de Guatemala, además que me acompaña también en G-Lab, en este laboratorio tecnológico que hemos nombrado, que les nombró al principio Marcelo. Y bueno, y Betsy hizo la implementación de un sistema de insignias y de puntos de experiencia, elementos de la gamificación que aumentan la motivación y productividad de la clase. Espectacular este trabajo también. Tienen para descargar todas las planillas. Hay varios tutoriales que pueden ver. Gagan les enseña acá, él es de Reino Unido, pero habla español. Les enseña el arte de resolver problemas con cuartos de escape digitales. Los famosos escape room, ¿tá? Que nos ayudan tanto a lo que es la gamificación. Y bueno, y aprovechan la validación de datos de Google Form y crean oportunidades de resolución de problemas centradas en los estudiantes. O sea, el aprendizaje bien centrado en el alumno, que es lo que hace efectivo ese aprendizaje en el aula, que esté centrado en el alumno, que es quien tiene que aprender y tiene que divertirse aprendiendo. Así que esta es una herramienta pedagógica fundamental. Desde Perú, Miss Eli, como le decimos, empodera tus clases organizando espacios y portafolios virtuales como medio para evidenciar logros. Uso activo de Google Site en el aula híbrida virtual. Documentar lo que hicimos y lo que estamos haciendo es un paso fundamental para todo docente, ¿no? Yo siempre les digo a mi equipo docente, lo que no está escrito no se hizo. Pero a veces evidenciarlo es difícil, porque hacemos un montón de cosas y poco quedó registro. Acá en esta, con estas estrategias que nos da Miss Eli, van a ver cómo pueden crear todos esos espacios de portafolios virtuales, y documentar todo y de una manera fácil, entretenida y muy, muy bien. Estos dos muchachitos jovencitos dentro del equipo, un placer haber trabajado con ellos. Pertenecen a Edilar, que es quienes hicieron esta edición, la editorial, digamos, que le editó. Y ellos hablaron sobre conocimiento compartido empleando la técnica de rompecabezas. Utiliza técnica de rompecabezas para fomentar el trabajo colaborativo. Una técnica espectacular. Yo la aprendí con ellos. Les cuento, no la conocí esta técnica y me parece espectacular también, siempre aunando y dándole un sentido pedagógico a lo que usemos en el uso de las TICs. Alan, de Bolivia,
y habló, elige tu propia aventura con formularios de Google. La motivación es el impulso para el aprendizaje autónomo. Una clave fundamental también, como vemos en el aprendizaje. Así que, bueno, esto de poder seleccionar y que sea el alumno que decida qué quiere hacer y tomar sus propias decisiones en esta aventura de aprender. Javier Balán de México, actividades de encuadre para las clases. Recuperar los conocimientos previos de los estudiantes al iniciar un nuevo tema de las clases. Fundamental todo ese acervo que trae el alumno, poder tomarlo y a partir de ese aprendizaje, bueno, vamos a generar un conocimiento nuevo. Entonces, con estas técnicas que ofrece acá Javier, pueden ver ustedes todo esto de cómo hacer con herramientas digitales, desde la presencialidad, tomar todo lo aprendido para generar nuevos. Y por último, en esta, Fran nos trae el diseño de un sistema de retroalimentación entre pares. Cómo llevar a cabo una dinámica de colaboración cooperando la introspección de una forma indolora. Es importantísimo evaluar y es importante diferenciar lo que es evaluar de calificar. Entonces, esta retroalimentación que pueden darse los alumnos entre ellos de pensar, el pensar juntos. Bueno, acá aplica una serie de herramientas que se hacen a través del form y del sheet para poder recibir esa retroalimentación de todos los alumnos es también fundamental. Entonces, como les decía, acá les dejamos el libro de estrategias para el uso de herramientas de Google en el aprendizaje presencial. Lo van a tener ahí abajo, lo van a poder descargar, mirar, buscar. Ténganlo de librito, que es realmente de cabecera para el uso de las TIC, porque tienen muchísimas herramientas. Yo lo sigo mirando y sigo descubriendo cositas y detalles que no había visto de que un colega había hecho y otros. Y, por supuesto, les dejamos estos QR que le toman con el celu para poder seguir a ggcolonia.itu.edu.uy. Se nos buscan en nuestra página web, en Facebook, en Instagram. Y ahí tienen un formulario para que puedan recibir también mensualmente, cada 15 días o mensualmente, mandamos boletines con información diferente de herramientas tecnológicas y cuando hacemos algún tallercito y lo dejamos ahí. Así que, bueno, esto sería más o menos. Bueno, gracias por todo esto, Marcelo. Espero haber podido sintetizar en pocos minutos lo que se trata este libro con tanta información. Realmente muy interesante, Claudia, lo que has compartido y queda, sobre todo, lo interesante que queda para descargar por toda la audiencia. Así que, bueno, este seguramente va a ser el primero de varios contactos porque, como vimos al principio, con tu vasta experiencia, todas las herramientas que manejás y todos los conocimientos que tenés, seguramente vas a poder aportar mucho valor al canal, así que te vamos a estar volviendo a convocar prontamente. Cómo no, saben que pueden contar conmigo y con todo el equipo, tanto de G Colonia como de G-Lab. De G-Lab, ahí quedamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Muy bien, nos estamos viendo, gracias. Documatec es una organización que promueve la transformación social a partir de procesos de innovación educativa, tomando como base las nuevas tecnologías, las transformaciones institucionales, las pedagogías alternativas, la conformación de redes y la investigación socioeducativa en Latinoamérica, en favor del desarrollo socioeducativo, comunitario y humano. Recibimos ahora a Andrés Rossi, él es director de la Licenciatura en Producción de Videojuegos y Entretenimiento Digital de la UNRAF, de la Universidad Nacional de Rafaela. Nos va a contar esta experiencia que implicó para la ciudad, para la universidad, que se desarrollara el evento de los Gaming West. Así que, bueno, ¿cómo estás, Andrés? Y
Contanos, ¿cómo fue la experiencia? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Mirá, súper feliz, la Gaming West fue un éxito. ¿Qué es la Gaming West? Es un evento donde unimos todo lo que es desarrollo de videojuegos con deportes electrónicos. Tuvimos más de 1.200 personas que pasaron por ahí, siendo la primera vez, nos ponen súper felices de lo que fue. Participó todo el equipo de UNRAF, estudiantes, tuvimos la suerte de que nos acompañaron sponsor para hacerlo posible, porque a nivel de infraestructura teníamos la capacidad de tener a un centenar de personas jugando en simultáneo, y eso es un desafío y se cumplió. Bueno, o sea que, digamos, como primera experiencia piloto, dio todo el éxito como para decir que se vienen nuevas ediciones del Gaming West. Totalmente, mira, ya estamos de hecho trabajando, incluso antes de que se haga la primera edición ya se estaba trabajando en contenido para la segunda y prendiendo velitas de que salga todo bien. Para una enumeración rápida de qué hubo: sala de escape, concurso de cosplayer, charlas de más de 10 profesionales de la industria del desarrollo de videojuegos de Argentina, más de 11 deportes electrónicos, una final de Valorant en pantalla gigante, juegos como Street Fighter, Rocket League, Mario Kart, Counter-Strike, Jazz Dance, teníamos una pantalla gigante para quienes querían bailar y demás. Organizamos mini torneos dentro del propio evento. Tuvimos sponsors que fueron con contenido que va desde cómics, historietas hasta simuladores de carrera. Entonces, realmente fue muy, muy potente y vamos a repetir todo aquello que funcionó muy bien y vamos a mejorar aquellas cosas que vemos que pueden ser mejores. ¿Y todo esto soportaba la propia infraestructura tecnológica, digamos, la base tecnológica la ponía la universidad? Sí, la realidad es que la universidad lo que hizo fue sacar toda su maquinaria para mostrarse. Sabíamos que había muchísimo, muchísimo equipamiento y dijimos, ok, es importante que la gente lo vea. Por eso hubo tantas consolas, PlayStation 5, Xbox, Nintendo Switch, los arcades, esas máquinas tradicionales, los fichines que se le dice, muchas máquinas con algo de esto es muy importante, juegos de industria nacional y juegos desarrollados en la propia UNRAF para que la gente pueda conocer qué es lo que se está trabajando. Así que, sí, salvo las pantallas LED gigantes, todo el resto de la infraestructura fue propia de UNRAF, lo que muestra la capacidad que se ha logrado. Ah, bueno, este proyecto de ciudad digital, sobre todo ciudad universitaria digital, esto sin duda lo convalida. Sí. Y por eso yo tengo la suerte del acompañamiento, el apoyo que me da la universidad. Yo conocía qué cosas teníamos y me parecía súper valioso que la comunidad lo pueda disfrutar. Hemos tenido gente que ha venido de otras provincias, de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Córdoba, de varias localidades de la región. Y nos pone súper contentos, incluso porque la propia gente, Rafaela, decía, che, no estamos acostumbrados a este tipo de eventos, está buenísimo que se haga. Y bueno, volcar un poquito de lo que yo fui aprendiendo a lo largo de los años en distintos países que pude visitar. O sea, el impacto social y sobre todo la llegada a la comunidad, a los jóvenes, a quienes están pensando en su futuro vocacional, con este tipo de muestras, sin duda, se da un mensaje claro. Sí, vos sabés, Marcelo, que tuve la suerte, uno lo hace para que exista una transformación social, cosa como los cosplayers, que puedan venir la gente vestida. O sea, el cosplayer es la mezcla de custom, que es disfraz en inglés, y player, que es como intérprete, es como interpretar un personaje, que se hayan animado a venir a competir con la calidad que lo hicieron las chicas y los chicos que participaron, estuvo buenísimo. Y pude leer algún mensaje en redes sociales que me mostró gente allegada, donde contaba cómo una mamá cambió su visión sobre los videojuegos trabajando y jugando junto al hijo, donde el hijo accedió a leer más libros que le interesaban a la madre, y la madre accedió a jugar más videojuegos fruto de lo que vio en el evento. Y uno a veces es... piensa que esas cosas pueden pasar, pero enterarse es como un mimo al corazón, porque es para lo que trabajamos. Seguro. Y hablando del impacto de este tipo de eventos y sobre todo del accionar de la universidad, ¿cómo está la industria del entretenimiento digital, del desarrollo de videojuegos, más allá de la realidad de Rafaela? ¿Cómo ves las proyecciones para la Argentina y para la región? Mira, las proyecciones son muy buenas, siguen siéndolo. El hecho de la solidaridad que hay entre todo el sector es muy valiosa. Ahora, la semana entrante, estamos viajando a Big Festival, que es el
uno de los eventos más importantes de Latinoamérica, a Ronda de Negocios, y las empresas, ahí yo voy por mi empresa, no por la universidad, pero uno va en un doble rol. Vamos a seguir ganando terreno, a seguir generando proyectos, y todos esos proyectos que nacen necesitan gente que puedan formar parte de eso. Entonces, el presente es muy bueno y el futuro, si mantenemos esta línea de trabajo y este nivel de generación, es mejor aún. Y en cuanto a la convocatoria de la carrera, la licenciatura, sigue siendo en crecimiento, convocando, digamos, como me contabas, hace una semana o meses atrás, que tenían alumnos que incluso eran de distintos lugares del país que iban y se radicaban en Rafaela para sumarse a la carrera. Tal cual. Mira, hoy día tenemos 300 estudiantes en total. Viene gente de La Rioja, Comodoro Rivadavia, Misiones, Buenos Aires, de distintos lugares. Y acá me animo a contar una novedad. Ya estamos trabajando en una versión muy avanzada del plan de estudios para que se pueda cursar la carrera en forma híbrida, con una gran parte remota, con algunas cuestiones presenciales de menor demanda en tiempo, pero estamos trabajando para que todo ese esfuerzo que algunos tienen la suerte de poder hacer y otras personas no puedan cursar la carrera, lo puedan hacer a distancia, entonces puedan sumarse a la industria de videojuegos desde otros lugares, entendiendo que lo hacemos ahora porque ya comprendimos bien cómo brindar el nivel de calidad que buscábamos. Hubiese sido fácil hacerlo a distancia, el tema es mantener los niveles de calidad que buscamos, y eso está pasando, así que nos animamos a la parte mixta. O sea, hay 300 alumnos en la carrera de licenciatura en producción de videojuegos. Correcto. Entre chicas y chicos estamos en 300 personas. Súper contentos porque es muy estable el ingreso de gente, incluso va en aumento, y también hay mucha claridad de lo que se va a estudiar. En un pasado, tal vez quien ingresaba, primero teníamos mucho más varones que mujeres. Hoy eso se ha ido nivelando, nos pone muy, muy contentos porque era importante esa diversidad. Y después el tema de que quienes ingresan ya no son jugadores de videojuegos y dicen, a mí me gustan los videojuegos y a ver cómo se hacen. Ya hay gente que viene a hacer videojuegos, que quiere estar en la industria, que quiere ganar plata estando en la industria. Para nosotros es clave eso porque aumenta las posibilidades de que eso se haga con mayor calidad, teniendo claridad de lo que uno quiere. Bien, y como para cerrar, ¿tenés en mente así un poco los números del sector, de cómo se proyecta la industria y las posibilidades? Porque te comentaba que ahora salí ayer justamente la unión de dos empresas grandes en este segmento, como son Malditos Nerd y Infobae, digamos, para trabajar en su plataforma con todo lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento digital. ¿Tenés así más o menos en mente en el país, y si tenés algún dato sobre el exterior, de cuánto se está manejando, cuánto mueve este tipo de industria? Mira, la proyección para el cierre del año está cercano a los 200 mil millones de dólares, lo que es la industria del videojuego. Ya hace mucho tiempo superó al cine y la música juntos. Entonces, el segmento es grande. Argentina tiene unas 2.000 personas empleadas y en algo más de 2 meses vamos a tener un nuevo informe del Observatorio de Industria de Videojuegos de Argentina, que junto con ADVA, la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina, y la UNRAF, creamos ese observatorio. Y es el sexto año que vamos a estar midiendo la información oficial para que justamente todo esto se pueda ir viendo. Ejemplos importantes, ya están por conocerse el resultado de la segunda convocatoria de Potenciar Videojuegos, donde dan un apoyo de 10 millones de pesos para que las empresas puedan desarrollar sus prototipos. Hay empresas que están viajando a Brasil, por ejemplo, ahora, como comentaba antes, ya con un prototipo desarrollado, con el apoyo de financiamiento, tanto privado como público. Y esto ha sido un factor relevante para que países como Canadá hoy sean jugadores de primer nivel. Y Argentina, más allá de todas las idas y vueltas que podemos decir que se tienen en la economía, ha sabido sostenidamente apoyar al sector. Y bueno, los resultados los estamos viendo. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Andrés. Y bueno, quedamos atentos a cuándo se viene la segunda edición. Cuenten con eso en 2024 y estamos en contacto. Siempre un gusto, Marcelo.
Nos vemos, gracias. La clase digital, un puente entre la educación y la tecnología. Desarrollo, comercialización e implementación de soluciones tecnoeducativas. Pizarras digitales, laboratorios digitales, robótica, pantallas interactivas, software, plataformas, bibliotecas y todo lo necesario para la transformación de la educación. La clase digital Argentina-Paraguay. Recibimos ahora a Osvaldo Saucedo Argüello. Él es licenciado en Psicología General y embajador de la Academia de Neurociencias, Economía y Humanidades de España. ¿Cómo estás, Osvaldo? Sí, súper bien, Marcelo. Gracias por la invitación. Y acá estamos para lo que usted quiera preguntar y a tomar la audiencia. Bueno, Osvaldo, nos interesa, desde tu especialidad y tus capacidades y conocimientos, que nos cuentes un poco sobre neuroeducación, sobre la neurociencia en el ámbito de la educación, cómo serían las actividades a desarrollar o cómo un docente puede utilizar esta herramienta para mejorar los procesos de aprendizaje. Bien, haciendo un poquitito de recorrido, es bueno también comentar, Marcelo, que tengo un recorrido en la parte de psicología hasta el doctorado, llegando en el área de neurociencias y neuropsicología, la cual que me mueve mucho más a este campo, para poder entender qué es lo que puede aportar la neurociencia a la educación. Ese es el quid de la cuestión en este momento, entonces, desde el ámbito de trabajo que estoy realizando con otras gente también, con otros colegas en otros países, la neurociencia ha ido ganando quizás un campo bastante importante dentro del sector de la educación para poder entender y sobre todo aplicar en el aula de forma significativa para tomar conciencia, trascendencia sobre todo del proceso del aprendizaje que en este momento nos lleva un poco a poder y tratar de entender de qué sentimos, qué procedimiento utilizamos para poder entender y comprender toda esta situación que nos lleva a tratar de entender un poquitito cómo funciona la neurociencia, la educación, porque dentro de eso aparecen algunos puntos claves, como por ejemplo la neurociencia aplicada en clase, es importante la emoción. A partir de ese momento, ¿cómo entender cómo influye el estado del ánimo, inclusive del docente y del discente dentro de ese proceso, para que yo pueda entender cómo funciona? Porque mayormente algunas veces nos adentramos y hacemos solamente un punto importante de un quid de esto y aquello y desarrollamos las clases. Entender un poco cómo funciona la parte emocional, pero para entender la parte emocional es bueno conocer un poco los tonos emocionales que nos lleva a estar en una emoción muy elevada o una situación bastante embarazosa en nuestra vida. Si nosotros manejamos ese lenguaje, que es muy importante el nivel tonal de las emociones, para poder entender cómo funcionamos, nos llevaría a comprender mejor cómo se sitúa el discente dentro de la clase. Y mismo yo como docente, ¿qué es lo que puedo transmitir? ¿Dónde estoy yo como docente? Como facilitador de la educación. Entonces es muy importante tocar ese tema. Punto importante que es la emoción. Para poder hacer una atención, el segundo punto importantísimo es la atención. ¿Qué manera yo tengo que estimular para que mis jóvenes estudiantes o mis futuros colegas estudiantes en la universidad estén centrados en esa atención? ¿De qué manera yo motivo para que yo me pueda aprender a situarme en ese lugar y qué es lo que me lleva a querer saber lo que me está llevando el docente, sabiendo que para cada área de repente existe un profesional determinado? Lo mismo ocurre en el área del sector primario, donde se basa toda la estructura de la educación principal para que realmente esto nos lleve a comprender mejor cómo funcionamos en la educación. A partir de ese momento es importante saber también qué es lo que me estimula, qué es lo que me motiva a aprender de forma rápida. Y es importante acotar algo muy importante ahí. La barrera y el obstáculo del aprendizaje. Uno de ellos, la no masificación.
Es decir que muchas veces es muy conceptual, es muy etérico y no le muestra dónde se aplica, cómo se aplica y qué es lo que le voy a mostrar, por ejemplo, a través de la matemática. Ya no puedo hablar de materia en forma teórica, sino tengo que mostrar esa esencia para que pueda entender mejor y utilizar las palabras adecuadas, las palabras que realmente me va a facilitar para poder entender cómo funciona. Entonces, a partir de ese momento es muy importante, Marcelo, entender que la educación es una base fundamental dentro de la motivación para que realmente esto resulte algo muy positivo. Entonces, es importante, si yo voy a demostrar algo, vamos a suponer, por ejemplo, en la matemática, en la estética de las artes nos demuestra dónde se utiliza, cómo se utiliza y para qué se utiliza. Entonces, a partir de ese momento voy a estar prendido para una parábola donde se puede aplicar las ecuaciones, digamos, la transferencia de los grados, de qué manera puedo construir y dónde se aplica. Es una dificultad que siempre se tuvo, pero al demostrarle cómo se hace, la motivación va a ser mucho más interesante dentro de ese proceso que es extremadamente importante. A partir de ese momento, la acción entendida como learning by doing. Entonces, ¿hacia dónde va esa necesidad de aplicar los juegos en el aula? ¿De qué manera hacer un poco ese juego, ese rol importante para medir, por ejemplo, el rectángulo? ¿Puedo salir en la cancha? ¿Puedo demostrar el cateto A, cateto B, cateto C? Demostrar y ver, hacerle partícipe al alumno de cómo tengo que hacer las normas de juegos, por ejemplo, las normativas, la cancha del básquet, del vóley, de handball, e ir aplicando las normativas para poder entender y, de paso, hacer un desarrollo creativo de los juegos, que es muy importante adentrarnos en ese proceso. Dentro de este proceso es muy importante acotar algo muy importante. Si yo no llevo a una acción determinada un pensamiento, una ley, una demostración, una teoría, a partir de ese momento me encuentro como si fuera que me encuentro en el vacío. Analizar, por ejemplo, el espacio. Hoy en día hay tantas informaciones que nos llega, que nos envían, y de repente si yo comienzo a interactuar, para mí sería algo muy fundamental. Sería algo trascendental para que realmente yo pueda tomar esa iniciativa y poder decir, esto me funciona, esto se aplica acá. Porque de repente hoy en día los jóvenes están muy adelantados con la tecnología, hoy en día ya se habla de la inteligencia emocional, y dejar un poco la retórica, tantos gradientes de repente tenemos, demasiadas informaciones, es mejor tener un buen concepto, uno que define claramente y uno que me haga entender qué es lo que yo quiero utilizar. Porque hoy en día hay miles y miles de libros, teorías en función a la educación, pero ¿cuál es lo que más me sirve? Y hoy en día la neurociencia se adentra un poco en estos cinco puntos fundamentales, y el último es la parte cooperativa. ¿De qué manera interactúo para poder construir? Porque ningún ser humano puede construir algo sin la cooperación de los demás. Entonces, es muy importante entender que tanto vos, Marcelo, me podés explicar cómo funciona la comunicación. Y yo te voy a decir, sí, desde el punto de vista de la ciencia moderna, nosotros podemos decir que está el famoso ARC, acción, reacción y comunicación. ¿De qué manera yo percibo lo que tú me envías como concepto y de qué manera yo receptivo lo que tú me envías como información? Entonces, eso pasa también en las aulas. Algunas veces los jóvenes no entienden el concepto que emite, una teoría que se emite como concepto, y sobre todo cuando se le impone un elemento fundamental que es el aprendizaje por memoria. Entonces, se tiene que interactuar, se tiene que utilizar los sentidos. Hoy en día sabemos que hay más de 7 sentidos. Yo te había explicado de repente, y suelo explicar donde me corresponde interactuar,
que hay más de 5 sentidos, hay 7, lo que ya se está descubriendo, y de los 243, ya 57 se han puesto a conocimiento para que podamos saber que el sentido perceptivo es algo fundamental, es algo trascendental y es algo que a mí me impulsa a conocer, a comprender mejor cómo y de qué manera voy a ir desarrollando esa situación para que realmente a mí me sirva. Entonces es importante que dentro de esto la neurociencia pueda ejercer en el aura una acción determinada con metodología que nos lleva a poder entender y comprender de qué manera funciona el cerebro humano. Ya se ha descrito, se ha hecho tantos estudios de las funciones del cerebro, ya teóricamente ya se ha demostrado que cada hemisferio tiene su función en la educación. Ahora, lo que la neurociencia puede aportar a la educación es la utilidad que tiene ambos hemisferios para poder potencializar la capacidad en el ejercicio del ser docente y yo como discente tratar de absorber, modificar y trasladar después de vuelta en mi vivir cotidiano. Eso es lo que en este momento se pretende. Ahora, a partir de ese momento, si yo no tengo ese criterio bien definido hacia dónde va, es lo que nos lleva en este momento a una problemática a nivel de aula. Ahí se habla ya de la conducta del joven, la preparación del joven, una serie de factores. Es por decirte, son los activos que los promueve a los jóvenes dentro del aula. A partir de ese momento, hoy en día se sabe que hay niños con problemas, se habla mucho del famoso TDAH, se habla mucho del TEA, en este momento cualquiera tiene trastorno espectro autista, y de repente nos lleva a un vorágimen de problemática que se utiliza instrumentos, mediciones, se utiliza medicaciones, y entonces, ¿dónde está la función de la educación? Si realmente es eso, no, la neurociencia te puede mostrar realmente la potencialidad, te puede hacer conocer la base biológica del comportamiento, de cómo funcionamos, qué es lo que necesitamos dentro de ese proceso. A partir de ese momento entra toda la ciencia a tallar para mejorar el bienestar y cambiar este rumbo que estamos teniendo en este momento en la educación, que para mí es de suma importancia que los docentes conozcan la función, la neuropsicología de la función del ser humano, del desarrollo, la potencialidad dentro del proceso de aprendizaje, los problemas de aprendizaje, la didáctica y la metodología. ¿Cómo puedo yo como profesional ejercer y demostrar que esto es el medio más viable? Porque de repente nosotros somos más calificadores de cuánto hace, de cuánto sabe, pero no sabemos las consecuencias emocionales que pueda ejercer este problema. Y entonces, hoy en día, la neurociencia en el siglo XXI se está enfocando de tratar de hacer entender cómo funcionan las emociones y el aprendizaje. Necesitamos estar bien emocionalmente para poder entender. Un niño que haya perdido a sus padres, a quien sea, se siente en una situación muy vulnerable. Entonces, a partir de ese momento, ¿dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿De qué manera estoy funcionando yo como facilitador? Entonces, a partir de ese momento, es bueno entender, es bueno comprender que si hacemos un proceso educativo real y concreto, nos puede llevar a un cambio profundo y si la neurociencia interactúa con la educación, con la didáctica y la pedagogía, sea en el área que sea, podemos hacer un logro trascendental y modificar la forma de ver, la forma de aprender, si interactuamos en todo esto. Bueno, la verdad que es muy interesante, Osvaldo, en los distintos programas hemos de alguna manera tocado los temas, porque bueno, las plataformas y los software que en realidad acompañan todo el proceso educativo hoy en día, trabaja mucho el tema de la emoción, y también cuando hablamos de STEAM y de todo lo que tiene que ver con aprender distintos tipos de ciencias, robótica y demás, en el intento por que los niños se adapten a las tecnologías emergentes y a lo que requiere el siglo XXI,
hacemos también mucho hincapié en trabajar justamente todo esto que hablabas, las emociones, el autoconocimiento, para estar bien formado y seguro de sí mismo antes de adquirir otro tipo de conocimiento. Así que, bueno, muchísimas gracias por todo esto. Seguramente te volveremos a consultar para seguir avanzando en cómo los docentes pueden aplicar estas técnicas para mejorar los procesos de aprendizaje. Sí, excelente, Marcelo. Cuando guste, un abrazo fuerte. Gracias por la invitación y estamos abiertos a lo que tú desees. La clase digital, un puente entre la educación y la tecnología. Desarrollo, comercialización e implementación de soluciones tecnoeducativas. Pizarras digitales, laboratorios digitales, robótica, pantallas interactivas, software, plataformas, bibliotecas y todo lo necesario para la transformación de la educación. La clase digital Argentina-Paraguay. Llegamos así al final del octavo programa de la tercera temporada de Educación y Tecnología. Les agradecemos que nos hayan acompañado hasta el final del programa. Y bueno, Marce, contanos cuáles son los canales para que nos sigan. Por Flow TV nos pueden ver por el canal 524. Somos Rafaela, los sábados a las 13:30 y los domingos a las 12:30. Por las redes de la clase digital y por www.educacionytecnología.com.ar, donde están todos los programas de la temporada 2021, 2022 y la actual 2023. Así que entonces nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Para más información y para ver los programas ya emitidos, podés ingresar a www.educacionytecnología.com.ar.